Las tarimas, sonido, pantallas y el logo de conmemoración de los acuerdos de paz han sido colocados en este escenario. Los preparativos y el montaje del acto central fue verificado esta mañana por el canciller de la República, quien detalló que entre los invitados especiales se encuentra un representante de la ONU, firmante de los acuerdos, y el expresidente Alfredo Cristiani. Siempre en la línea de honor habrá una línea de los demás firmantes de los acuerdos de paz que estarán en la tarima principal. Habrá en el costado derecho, así como estoy colocado en el costado derecho de la tarima, todos los jefes de delegación internacionales que van a venir. Algunos presidentes, vicepresidentes, enviados especiales, etcétera. En el acto del 25 aniversario de los acuerdos de paz se llevará a cabo un programa artístico-cultural desde las 8 de la mañana el próximo lunes 16 de enero. También habrá un minuto de silencio dedicado a las víctimas del conflicto. Luego habrá un saludo de parte de Naciones Unidas. La banda de paz de la Fuerza Armada y el coro presidencial de niños se preparaba para participar en este evento. Donde el presidente de la República recibirá unas réplicas de las firmas de la campaña Soy Paz. En el marco de la conmemoración hemos pedido la facilitación de Naciones Unidas para avanzar hacia una segunda generación de acuerdos. El canciller de la República destacó que durante este año serán actividades para impulsar una cultura de paz, ya que como gobierno han pedido a la Asamblea Legislativa que se declare el 2017 como el año de la promoción de la paz. Walter Morán para Tele 2.